Bueno, hoy iniciamos nuestra clase 10, la última de la parte hiperestática. Hiperestática como carga, después entramos a lo que es línea de influencia, la última de la unidad 4. Y vamos a cumplir el último de nuestros objetivos generales, que era determinar el desplazamiento de estructuras hiperestáticas. Si bien cuando veamos línea de influencia vamos a aprender a calcular la elástica o la deformada, a ver quién me puede decir o cómo le llaman resistencia a eso, resistencia de materiales, ¿qué es la elástica de una estructura o la deformada? Bueno, es la configuración o la forma que toma la viga, el pórtico, la estructura después de que sucedan las deformaciones. El equilibrio real, el equilibrio dónde se da o cuándo se da la estructura o en qué condiciones la estructura, en qué condiciones me refiero a en cuál de las configuraciones se da el equilibrio, en la estructura deformada o la estructura no deformada. Es ya una pregunta abierta. ¿Cuándo se da el equilibrio? ¿En la estructura deformada o en la estructura no deformada? En la estructura deformada. ¿Y nosotros dónde hacemos o en cuál de las dos configuraciones nosotros hacemos los equilibrios o hacemos equilibrios de los equilibrios de fuerzas, sea de fuerza externa, sea de fuerza interna, sea una sección, ¿en cuál de las configuraciones? En la no deformada. ¿Y ahí qué ustedes creen que pasa? ¿Está bien lo que hacemos? ¿Está mal? ¿Por qué podemos hacer? Vimos eso en la clase 2 previa. Ustedes van a ver, cuando vean pilares en hormigón, creo que es la única parte donde se habla en la facultad de esto. Si un pilar está sometido a esta, inclusive tengo un F-tool donde dice, ahora nomás no voy a encontrar. Donde hago esto y en una clase de estructuras 3 vemos más. Si esta es una fuerza P y aquí esta es una excentricidad E que tiene esta barra tiene una longitud L. Ustedes ya pueden saber que debido a esa carga P, acá vamos a tener un diagrama negativo, P por E, y acá va a ser constante. Negativo, que va a valer P por E, ¿verdad? Bueno, y si yo quiero saber, debido a esta carga P, P es una carga real, ¿cuánto se desplaza esta estructura? Para la derecha, ¿qué tengo que hacer? A ver, me dice qué tengo que hacer. Poner aquí Pondrá una. una carga unitaria. Exactamente, una carga unitaria P igual a 1, que va a dar qué diagrama. Así, P por L, ¿verdad? Entonces, delta, ¿cuánto va a valer? Un medio EI. Integral de P por E, momento, P por L, el otro momento, P rayita por L, por la longitud de la barra. O sea, su desplazamiento va a ser P unitario. Va a ser P
la carga real roja es la excentricidad L al cuadrado sobre 2E por I. O sea, que mi equilibrio se va a dar en esta barra, y acá voy a tener la vertical. ¿Y esta distancia cuánto va a valer? E más ese delta. Y aquí voy a tener una fuerza P. ¿Me siguen todos la idea? ¿Todos me siguen la idea? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, si vuelvo a diagramar, a hacer el diagrama de esta estructura, el diagrama de esta estructura de la carga real debido a la carga P, este valor de acá ya no va a ser P por E, va a ser P por E más delta. ¿Verdad? Porque es en esta situación de equilibrio. Porque me dijeron que el equilibrio se da en la deformada. Entonces, el momento, o sea, en realidad aquí no va a ser P por E más delta, sino que va a ser, aquí va a ser P por E y acaba de ser un poquitito hasta llegar a delta y va a llegar a delta. Sí, va a ser. Pero lo que les quiero decir acá es que este momento de aquí afecta directamente al desplazamiento. Pero en realidad, el desplazamiento horizontal va a ser una función de la carga P, E y el propio desplazamiento. ¿Y en qué tipo de ecuaciones estamos acá cuando tenemos así? Cuando la variable que queremos determinar depende de la propia variable. Ya no tenemos una ecuación explícita. Una ecuación implícita. Es una ecuación implícita. Y es más, esta va a llegar a ser una ecuación no lineal. ¿Sí? Entonces, ya se tiene un problema acá que a medida que aumenta el desplazamiento, en realidad aumenta el esfuerzo interno y perdimos la no linealidad. O sea, perdimos la linealidad de todo lo que vimos hasta ahora, perdimos. Por eso. Entonces, una de las hipótesis que dijimos fue pequeños desplazamientos, pequeña deformación. O sea, lo que nosotros dijimos es este delta tiende a cero, entonces este tiende a cero, pequeñas deformaciones, pequeños desplazamientos. ¿Por qué? Porque generalmente esos desplazamientos no es que afectan la estabilidad como en este caso de los pilares, y por eso cuando estoy en hormigón armado, cuando vean pilares, le van a ver un, se llama efecto de segundo orden. Y entonces con este criterio de efecto de segundo orden se busca cubrir este problema que no está llevado en cuenta en las ecuaciones cuando nosotros estudiamos la estabilidad y el equilibrio de una estructura en su configuración no deformada. ¿Ok? Entonces, como nosotros estudiamos el equilibrio y la estabilidad de una estructura en su configuración no deformada, pero sabemos que el equilibrio se da recién cuando la estructura se deforma, entonces por eso en pilares, porque ahí es desfavorable el efecto, se estudia esto, efecto de segundo orden. Bueno, eso era por, no me acuerdo. ¿Sí? Tu micrófono creo que tiene mucha interferencia o suena mal. ¿En serio? Sí. Mira que estoy con el auricular ahora. Se escucha como estática, profe, no sé lo que. Bueno, voy a desenchufarme, pero va a estar fallando.
¿Y ahora? Ahora sí, profe. Ahora estoy sin micrófono. Voy a hablar un poco más fuerte, ¿no? ¿Me escucha bien? ¿Me Bueno, escucha, profe? está bien. Al final, la primera clase que yo me pongo el micrófono, me pongo el auricular, entonces, en la otra generalmente hablo así a viva voz y me dicen que se escucha bien. Tenés medio profe también. Ahora. ¿Y ahora? Ahí sí, profe. Está bien. Bueno, me tienen que avisar eso siempre al comienzo, por favor. Así ajustamos. Ahora estoy errada con el celular. Voy a comprar otro micrófono. A ver cuál es el problema. ¿En qué quedamos? A ver. Ah. Ahora vamos a hacer el desplazamiento de estructuras hiperestáticas. ¿Ok? Vamos a revisar. Nosotros, ya me acuerdo por qué hicimos eso. Ya. Nosotros, ¿se acuerdan de esta lámina de la clase 1 o la clase 2? ¿Sí? Que fue cuando justamente hablamos ahí que el equilibrio hacemos en la configuración. O sea, hacíamos unas cositas para trabajo virtual. ¿Se acuerdan? Bueno. Entonces, ¿cuál era la idea? Acá todavía no hablábamos de isostática, hiperestática, nada de eso, sino que el principio de trabajo virtual era, para conocer el desplazamiento de una estructura, tenía la configuración, el sistema de deformación, que era este, sistema de deformación, que era el cargado por las fuerzas externas o los efectos externos, y otro sistema que era cargado con una P unitaria. Para todo lo que vimos, no, nosotros nunca hablamos si es que era una estructura isostática o hiperestática, no importaba eso. Y de hecho no importa para el principio de trabajo virtual. No importa que se dice isostática o hiperestática. Lo que dice el principio de trabajo virtual es que el trabajo externo tiene que ser igual al trabajo interno. Y el trabajo interno lo obtengo poniendo una fuerza unitaria en la dirección del desplazamiento que deseo obtener. Y listo. ¿Sí? O sea, es válido para hiperestática. Entonces, si queremos ahora el desplazamiento de una estructura hiperestática, ¿qué tenemos que hacer? Para las cargas reales, para el sistema de desplazamiento, o sea, ¿se acuerdan? La viguita con todas las cargas. ¿Sí? Sea temperatura acá, temperatura inferior, todas las cargas, carga distribuida, todas las cargas. ¿Por qué se llama sistema de desplazamiento? Porque justamente es la estructura cuyo desplazamiento deseo conocer. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Obtener una isostática fundamental. Calcularla sobre esa isostática, calcular las cargas reales. Sobre la isostática, las virtuales, quiero decir. Sobre la isostática, las cargas reales. Obtener los deltas, los factores de forma o los términos de flexibilidad. Obtener los términos independientes o la compatibilidad de los desplazamientos.
montar toda la compatibilidad de aplazamientos, obtener el diagrama real. ¿Sí? Un lindo trabajo tenemos, pero esto es para el sistema de desplazamiento. Para aplicar principio de trabajo virtual, ¿yo qué necesito además de esto? Tu fuerza unitaria. Aparte de eso, necesito mi sistema de carga, la carga unitaria aplicada a la estructura. La carga unitaria aplicada a la estructura en la dirección del desplazamiento que deseo obtener. El paso A me puedo ahorrar porque ya obtuve aquí. Paso B, las cargas virtuales van a ser las mismas si es que elijo la misma isostática. Paso C, para la isostática, poner la carga virtual en la dirección cuyo desplazamiento deseo y obtener, ¿verdad? Los términos de forma o de flexibilidad vimos que son independientes de las cargas. Entonces, bueno, no necesito calcular, pero los términos independientes sí necesito calcular. Montar la matriz de la compatibilidad de formaciones y obtener el diagrama final para el sistema de carga o para la carga unitaria. Y ahí terminó. No. ¿Qué tengo que hacer ahora? El principio de trabajo virtual. Y claro, ahí recién aplico el principio de trabajo virtual. Y tengo que integrar todo lo obtenido aquí con lo obtenido aquí. Y este sí es, puse así de broma. Es muchísimo trabajo. Hasta, inclusive para la cátedra de estructura, es mucho trabajo eso, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, vamos a ver cómo podemos reducir ese volumen de trabajo, porque la verdad es que es mucho trabajo hacer eso. Y, ojo, hay alumnos que hicieron eso en un examen, siendo que mostramos esto en clase. Mostramos que no es necesario hacer todo eso. Si hacen, no hay problema, ¿verdad? Pero ya hubieron exámenes donde se hizo todo ese laburo y no, increíble, ¿verdad? O sea, es muchísimo trabajo. No es que es mucho menos tampoco con lo que vamos a ver, ¿verdad? Pero se reduce de forma interesante. Por lo menos 40% del trabajo se reduce. Bueno, vamos a suponer que tenemos este pórtico. Este es nuestro sistema. Ahí está. Como en la clase 2, la misma nomenclatura. Verde es sistema de desplazamiento, rojo sistema de carga o estado de carga. ¿Sí? Bueno, y tenemos que aplicar el principio, principio de trabajo virtual. Fíjense acá, M verde, para que me sigan nomás, M verde es el diagrama final de esto, que está dividido en M sub 0 sobre la isostática, M sub 1, isostática con la con X1, M sub 2, isostática con X2. Y M rayita rojo es diagrama del estado final. M rayita 0 es la carga unitaria, P unitaria, en el estado C, en la isostática, M1 es X1 en la isostática y M2 es X2 en la isostática. Y así también para todos los demás. Cortante, normal, ¿sí? Con estos tres, de estos tres, para resolver estos tres, nosotros montamos esta ecuación de compatibilidad. Esto es para el sistema de, para este sistema de carga. Y para este sistema, para el sistema de carga con P unitaria, montamos esta ecuación de compatibilidad.
Ya hablamos que delta, que los términos de flexibilidad son iguales para ambos. Eso es si elegimos la misma isostática para resolver las dos hiperestáticas. Vamos a suponer que sí, ¿verdad? Bueno, si hicimos eso, el diagrama M verde, M1 verde y M rojo, M1 rojo van a ser iguales. ¿Por qué? Porque M1 verde y M1 rojo corresponden a nuestro pórtico con la rótula acá y X1 igual a 1, ¿verdad? Después, cada X del sistema rojo o verde va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el vector, los términos independientes de la compatibilidad de formaciones van a ser diferentes. Bueno, todo esto digo solo para saber que M1 rojo y M1 verde son iguales. Entonces ya le puse en negro ahí. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno, entonces ya tenemos esta, redujimos ya una partecita, ¿verdad? Si aplicamos el principio, el principio de trabajo virtual, nosotros teníamos que era integral de, o sea, acá, esta M podemos reemplazar por esta de aquí, traemos acá, y esta M roja con su equivalente traemos aquí en la ecuación, ¿sí? Lo mismo para cortante y para normal. La misma cosa. Y desarrollamos eso. Acá está M sub 0, o sea, todo esto por M sub 0, todo eso por M sub 1 X1, todo eso por M sub 2 X2, como se ve acá. Acá está X1, M sub 1, X2, M sub 2. Y todo eso con las cortantes. Reorganizando y hacemos factor común X1 y X2. Sí. Hay una pregunta en el chat. Ah, gracias. Sí, el estado general, no. Fíjate que acá. Esta es mi isostática fundamental. Sí, la isostática fundamental. Yo tengo que hacer tres veces, es grado de hiperestaticidad 2, entonces tres veces tengo que resolver. Para el estado 0, cargas reales. Para el estado 1, o sea, a X1 le doy igual a 1. ¿Me seguí hasta ahí, Esteban? Sí, bueno. Y para este otra, para esta segunda hiperestática, ya no le llamo X1 porque va a ser otra X, le llamo X rayita 1. Pero a la hora de hacer diagramas, X rayita 1 tengo que darle el valor unitario. Entonces va a ser lo mismo, va a ser el mismo, este X rayita 1 va a dar el mismo resultado que X1, igual a 1. ¿Por qué? Porque igualo la X a 1. Entonces M negro lo que representa es todo el diagrama para X1 igual a 1 o X rayita 1 igual a 1. Y M2 negro representa todo el conjunto de diagramas de X2 igual a 1 o también X rayita 2 igual a 1, que va a dar lo mismo. ¿Sí? Después esto se generaliza otra vez. Entonces, aplicamos el principio de trabajo virtual, estábamos aquí, y a M reemplazamos por el equivalente, por esta superposición de efectos que hacemos a la hora de obtener los diagramas, que esto ya vimos tres veces por ahí. Traemos acá, y para M rojo venimos acá y traemos acá. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Estoy confundida. O sea, ¿esto es una vez que vos ya sacaste esa X1, X2 o no? ¿O se hacen los dos al mismo tiempo? Ahora estamos haciendo al mismo tiempo. Ok, o sea, todo lo que sea rojo es para el estado en el que vos querés calcular el desplazamiento.
Todo lo Y que yo es rojo es para la carga unitaria utilizada para aplicar principio de trabajo virtual. es Esa para ya P unitaria, desplazamiento. ¿cómo pongo? Pero esa P unitaria puse en una hiperestática, pues. Okay. ¿Viste que vos tenés que calcular el diagrama o tener todos los esfuerzos internos del estado de desplazamiento, que es esto? Yo tengo que tener, de esto yo necesito tener M, Q, N, momento torsor, todo necesito. ¿Sí? Y tengo que integrar con todito estos, que es M rayita, Q rayita, N rayita, torsor rayita. Al verde le llamo estado de desplazamiento o sistema de desplazamiento. A lo rojo le llamo sistema de carga o estado de carga. ¿Cuál es nuestro problema acá? Que ambos son hiperestáticos. Entonces, para obtener estos M, estos términos hiperestáticos, yo necesito hacer la compatibilidad de formaciones. Y para obtenerlos del estado de carga, necesito hacer esta compatibilidad de formaciones. ¿Ok? Y entonces, ¿esta M qué es? Esta M verde es el diagrama final de la hiperestática bajo las cargas, bajo las solicitaciones. Bajo Q, P, delta T, todo lo que sea. Esta M rayita es, o son los diagramas de la hiperestática debido a la carga unitaria que yo decidí poner de acuerdo al desplazamiento que quiero obtener. No es X1 ni X2. ¿Se entiende? Creo que sí, profe. Bueno, igual después revisen otra vez. Pero en sí ya van a ver que todo esto se simplifica, ¿verdad? O sea, gracias a Dios. En realidad no es gracias a Dios, gracias a la linealidad del problema. Este viene acá y este viene acá. Y todo por M1, todo por M rayita 0, todo por M1, todo por M2. Eso es lo que está aquí. Ustedes pues pueden seguir esto, ¿sí? Acá todo este verde por M sub 0. Todo este verde por M sub 1. Todo este verde por M sub 2. Y así mismo para carga Q, para carga N, para momento torsor, para lo que sea. Todo esto, entonces ahí tenemos. Ah, y acá van a ver que acá tenemos X1, X2. Acá tenemos X1, X2. X rayita 1. X rayita 1, X rayita 2. Ahora, si hacemos factor común las X rayita, podemos tener este. Acá están, y acá está todo lo que está multiplicado por x rayita 1 y todo lo por rx rayita 2. Esto de arriba sabemos que es m, sabemos que es q, sabemos que es n. Entonces, todo este primer término vino acá. Y después todo esto está multiplicado por x1, todo esto por x rayita 1, por x rayita 2. Ahora, ¿qué son estos términos de acá? Esos si ustedes se fijan, estos son los términos de compatibilidad de delta 1,0. Esto corresponden a la integral necesaria para delta 1,1 y estos corresponden a la integral necesaria para obtener el delta 1,2. O sea, toda esta ecuación de principio de trabajo virtual la puedo poner aquí, así. Y como mi compatibilidad de formaciones decía que delta 1,0 más x1 delta 1,1 más x2 delta 1,2 tiene que ser igual a 0, entonces esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0. Por lo que llegamos a este principio de trabajo virtual.
¿Sí? Fíjense, eliminamos todo esto, todo esto. Todo esto de acá eliminamos. Nos quedó solo este de arriba. Bueno, ¿y qué? Ah, ahí está. ¿Y qué representa esto? M, Q y N verde son los esfuerzos diagramas de las cargas reales en la hiperestática. Mientras que M rayita 0, Q rayita 0 y N rayita 0 son los esfuerzos y diagramas de la carga unitaria, pero en la isostática fundamental. Y ahí es donde nos ahorramos toda... Antes acá decía hiperestática. Tachamos, ahora solo en la isostática tenemos que calcular. Entonces, esta, o sea, ahí queda anunciado el teorema de reducción, se llama. Que para calcular el desplazamiento de una estructura hiperestática por el principio de trabajo virtual, uno de los estados, cualquiera de los dos, carga o desplazamiento, debe estar sobre la hiperestática. O sea, tengo que resolver la hiperestática una vez. Y el otro puede estar resuelto sobre la isostática fundamental. ¿Esto es indistinto? Sí, es indistinto. Yo puedo resolver la hiperestática con la carga unitaria y las cargas reales en la isostática nomás. Puede ser cruzado, que es lo que vimos acá. Algunas otras observaciones, y acá no vamos a demostrar eso, pero se puede, si siguen el mismo proceso ustedes, se pueden ver con dos isostáticas diferentes. Nosotros hicimos que la isostática para calcular el rojo, la estructura roja, la isostática fundamental, sea la misma que la isostática fundamental para calcular la verde. Pero pueden ser isostáticas diferentes y se consigue demostrar el teorema de reducción. ¿Sí? Lo normal es resolver la hiperestática de las cargas reales. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo mi diagrama final de la estructura que es necesario para dimensionar la estructura, dimensionar las piezas estructurales. Y la isostática dejo para la carga virtual unitaria con dirección de la carga unitaria igual al desplazamiento que quiero obtener. Y todo lo que vimos, por supuesto, puede ser extrapolado a piso plano. Cercha, por supuesto que sí, porque estaba el término NN, ¿verdad? Puede ser hasta los pórticos espaciales y después cuando, si quieren ver, puede ser hasta extrapolado a sólidos. Entonces, nosotros, antes, el principio de trabajo virtual dice, esta M tiene que ser en la de la estructura. Si la estructura es hiperestática, hiperestática. Si la estructura es isostática, isostática. Y esta M roja tiene que ser la carga unitaria aplicada a la misma estructura con la dirección de la carga unitaria igual al desplazamiento que quiero obtener. Si sumamos al principio de trabajo virtual el teorema de la reducción, entonces el teorema de la reducción me permite reducir una de las dos estructuras. Digamos, esta continúa siendo hiper, pero esta ya puede ser sobre la iso. ¿Me ahorra trabajo? Sí, me ahorra un montón de trabajo. Eso nomás, a eso nomás se refiere el teorema de la reducción. Pero el teorema de la reducción también me permite que esta, que es la carga unitaria con dirección del desplazamiento que quiero obtener, sobre la hiper y las cargas reales sobre una iso. También me permite hacer eso, no hay problema. Lo normal es aplicar de esta forma el principio de trabajo virtual. De esta forma el principio de trabajo virtual con reducción. Pero también es válido esto. Bueno, ahora para ponerlo en un ejercicio y dejar de que sea todo numeritos, o sea, hasta acá no sé si hay preguntas. Profe, el método largo es
Ese sería las dos y, pero ahora, profe. Claro. Vamos a hacer acá, mira. Vamos a hacer un ratito acá, pero vamos a hacer grado 1 de grado de plasticidad. Bueno. Vamos a hacer con una barra, pero grado de hiperestaticidad 2. Grado de hiperestaticidad 2, ¿verdad? Carga real Q. Yo quiero saber el desplazamiento en el punto central. Para eso, ¿cómo le...? No, verde es la carga real, ¿verdad? Verde y rojo estoy haciendo. No, 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 no tiene nada que ver que despreciemos los cortantes, por eso justamente puse el cortante. El despreciar el efecto cortante es otra cosa. Pero se sigue despreciando, ¿verdad, profe? Sí, claro, pero para demostrar, pues, vamos a suponer que yo quiero el desplazamiento acá en el centro de esta viga, ¿sí? El desplazamiento vertical. El principio de trabajo virtual, ¿qué me dice? El principio de trabajo virtual me dice... Yo necesito conocer este diagrama que, este diagrama e integrar con este diagrama. Este es hiper y este es sobre el hiper también. ¿Sí? Pero, si yo quiero saber este diagrama, ¿qué tengo que hacer? Este diagrama disculpen. Así voy a poner. Ese diagrama, voy a elegir una isostática fundamental que es este grado 1 nomás. Voy a hacer en voy a poner grado 2 para que, porque si es grado 1 no se entiende. Empotrado, empotrado. ¿Me siguen? Sí, empotrado, profe. Empotrado. Ese punto rojo es una rótula. No, 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 es un punto. No. Ah, marcaste el main. Un punto cualquiera, sí, es el punto donde quiero el desplazamiento. ¿Sí? Es el Entonces punto donde sería quiero. Grado 3, profe. ¿Qué? Y doble sí, pero uno de, sí, doble empotrado. Sí, pero uno de los grados pues es el axial y el axial no se va a integrar con nadie. Ah, dale, dale. Gracias. Sí, por eso nomás. El otro era el grado 2, pero el axial no se va a integrar con nadie. Es como E a la X. ¿No? ¿Saben? E a la X. ¿Qué le pasa cuando se integra? ¿No saben lo que pasa cuando E a la X se integra? Mejor chiste de cálculo. ¿Qué? Y que vuelve siempre, nunca cambia. ¿No saben qué le decían a la X? Le dijeron en una fiesta, a la X, vení, integrate, pues. Y él dijo, ¿para qué? Si ya lo mismo. Está bien. Bueno. Profe. Sí. Como comediante, sos muy buen profesor. Sí. Ay. Bueno, pero acá ¿qué suerte sos, Inge? ¿Qué? Nosotros, principio de trabajo virtual me dice integra este con este en mi integral MM diferencial S sobre EI. ¿Sí? Pero para que yo obtenga, o sea, no vayan a pensar en esta estructura, piensen en una estructura compleja. ¿Sí? Porque si hacemos esta villita, tienen tabulado. Piensen en una estructura grande: 4 barras. 2 grados de hiperestaticidad medio complicado y 3 tipos de carga, temperatura, asentamiento y tiene resorte y,
Y está complicada la cosa, ¿sí? Solo que si le muestro eso, vamos a perdernos. Por eso es lo que quiero mostrarle en algo muy sencillo. Entonces, lo que yo hago para resolver esta, independiente del principio de trabajo virtual que quiero aplicar, yo utilizo el método de las fuerzas. Me voy a una isostática fundamental y le cargo una carga Q. A eso le sumo una carga X1 igual a 1. Y a eso le sumo una carga o un momento X2 igual a 1. ¿Sí? De acá tengo un diagrama, QL cuadrado sobre 8. Acá tengo un diagrama, valor 1. Acá tengo un diagrama, valor 1. ¿Sí? Todo esto voy a multiplicar por x1 y todo esto voy a multiplicar por x2 para tener mi ecuación de compatibilidad. Y tengo que obtener de esto de arriba, tengo que obtener delta 0,1 más delta 1,1 x1 más delta 1,2 x2 va a ser igual a 0. Y estos deltas, ¿cómo obtengo? Por principio de trabajo virtual otra vez. Pero lo que yo acá hago es compatibilidad de deformaciones, de desplazamiento en realidad. Ahora, perfecto. Obtuve esto haciendo todo esto, con todo esto, con todos los chiches obtuve esto. Lo mismo tengo que volver a hacer para esta carga, siendo acá una carga P más Profe, una pregunta. decime nomás. Viste que vos, uno de tus apoyos, liberaste, ¿verdad? Hasta dejar de primer género. Ahí habría Sí. una normal, pero como no consideramos la normal, ahora vos no le pones una X3, ¿verdad? No, en realidad esa normal no se va a integrar con nadie. Ah, ya. La normal aquí va a ser una X3, que en la ecuación de compatibilidad, hasta podemos ver enseguida, te voy a mostrar que, o sea, así va a ser, así puede ser. Tu matriz puede ser acá delta 1, 1, delta 1, 2, delta 1, 3, ¿verdad? Si tenemos 3. Sí. Delta 2, 1, delta 2, 2, delta 2, 3, delta 3, 1, delta 3, 2, delta 3, 3. Esto por x1, x2, x3, igual a, y acá, delta menos delta 0, 1, delta 2 menos delta 0, 2, delta 3 menos delta 0, 3. Así queda la ecuación de compatibilidad. Vamos a ver los números. Delta 1, 1 va a ser un número. Va a tener valor numérico. Esa es mi pregunta. ¿Me van Sí, va a respondiendo? tener. Va a tener, por supuesto, porque es integrar este con sí mismo. Delta 1, 2 va a tener, es integrar este con este. Va a salir un número, va a salir un número. Delta 1, 3. ¿Qué va a ser delta 1, 3? Si el 3 es así, una carga normal acá, o sea, una X3, que solo tiene normal. Y este tiene, o sea, delta 1, 3 sería este con este. No desprecio normales, ¿eh? Ya. No Pero se puede delta 1, combinar. 3, el 3 no tiene momento y el 1 no tiene normal. ¿Ok? Entonces Sí. delta 1, 3 va a ser 0. Perfecto, este ya va a ser 0 también. Delta 2, 1 va a tener valor, delta 2, 2 va a tener valor, delta 2, 3, la misma cosa, va a ser integrar este con este. Este no tiene normal y este no tiene flector, entonces el delta 2, 3 va a ser 0 y este va a ser 0. ¿Y delta 3, 3 va a tener valor? Sí, va a tener valor. ¿Por qué? Porque no desprecio el axial. Va a ser
1 por 1 por sobre E por A por la longitud. Va a tener un valor. ¿Ok? Pero ¿cómo queda mi sistema de ecuaciones? Mi sistema queda con un valor A, B, B, C, D acá. 0, 0, 0, 0. X1, X2, X3. Y acá voy a tener los términos que tengan, no importa. Alfa, beta, gamma. Fíjate cómo esta ecuación es totalmente independiente a este sistema. Sí, se ve. ¿Eh? Entonces, este no me importa. Para resolver la hiperestaticidad, no importa. No le afecta. Son independientes. ¿Sí? Esto no es porque despreciamos la axial, no es por eso, es por la forma como están concebidas los apoyos y los esfuerzos. En otras condiciones sí afectaría, ¿verdad? Pero en esta no afecta. Muchas veces pasa eso. Una vez en un examen pusimos algo así y bueno, se complicaron al pedo, pero no importa. ¿En qué estábamos? Bueno. Aquí pongo X1 y tengo este diagrama. Aquí pongo X2 y tengo este diagrama. A esto es lo que voy. Ven que estos dos diagramas son la misma cosa. Y estos dos diagramas son la misma cosa. A pesar de que X1 y X rayita 1 van a dar valores diferentes. Pero el diagrama para X1 igual a 1 es igual al diagrama de X rayita 1 igual a 1. ¿Sí? Y entonces yo tengo que resolver. 1, 2, 3, 4. Perfecto, 4. Después tengo que integrar este con este, integrar este con este, integrar este con este, resolver dos veces las ecuaciones para llegar a este diagrama y a este diagrama poder integrar los dos y que me dé el desplazamiento que yo quería acá. El principio de reducción lo que me dice es, olvídate de este, olvídate de este. Calcula el hiperestático e integra con un isostático. Y te va a dar el mismo valor. O, olvídate de este hiperestático con cargas reales. Calcula el virtual hiperestático, cargas reales sobre isostático, integra estos dos y te voy a dar también el desplazamiento real. Cualquiera de las dos formas. Eso es lo que está acá. Una u otra. Cualquiera de las dos. Un diagrama podés reducir a la isostática. No es necesario que me entreguen las dos en la hiperestática porque ya trabajaste mucho, te dice. ¿Se entiende? Ahora. Sí, profe, ahora sí se ve mejor. Ojo que esto vamos a hacer muchísima línea de influencia, ¿eh? No, es que no vamos a... Solamente que muchas veces se sabe de memoria nomás que se está haciendo y hacen nomás, sin saber por qué hacen. Pero yo me propuse este semestre que todos sepan por qué hacemos lo que hacemos. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a un ejemplo un poco más complicado, pero simple todavía. Entonces así, si alguien puede tirar en un grupo de WhatsApp y decir, en la clase se da ese pórtico, nomás en el examen sale algo mucho más complicado, pueden hacerlo. ¿Sí? Acá está para que hagan el screen si quieren. Porque ya me llegó los comentarios del WhatsApp. Bueno, entonces acá tenemos la estructura hiperestática. Y vamos a completar, ¿se acuerdan de esta estructura? Esta hicimos en la clase 8, me parece. Pero era sin resorte y sin movimiento de apoyo. Yo les dije, vamos a completar eso. Y hoy completamos eso y agregamos desplazamiento. Entonces, a ver, primero el estado de desplazamiento verde. Estado real de cargas. Ahí tenemos la isostática fundamental que vamos a usar y el
Y lo que me pide es el desplazamiento vertical acá en el centro de la viga. O sea, este va a ser mi estado de solicitación. Pero vamos a concentrarnos en el verde ahora, aquí. Tenemos el estado cero. Vamos a olvidarnos del principio de trabajo virtual. Vamos a concentrarnos en resolver la hiperestática. Estado 1, estado 2. Tenemos los diagramas abajo con las reacciones. Delta 1, 0. Debido a que acá hay resorte, acá hay resorte y acá hay resorte, aparece el término de resorte del principio de trabajo virtual para obtener el desplazamiento que voy a usar en compatibilidad de deformaciones o de compatibilidad de desplazamiento. Entonces aparece este término que ya conocíamos. Profe, Sí. ¿y si para obtener la isostática eliminas tu resorte, dónde entraría eso? O sea, ¿cómo entraría de que tenías ahí un resorte en tu ecuación? Y en realidad vos, si vos eliminás el resorte, vos lo que haces es separás en dos partes. Cuando ustedes hacían un reticulado, porque es siempre la misma historia, por eso es lo que da gusto de ruptura, porque es siempre la misma cosa. Cuando hicieron, ¿qué método era que usaron en la estructura 1? Hoy me reuní con Olmedo y me olvidé de preguntarle. Género. Genever. Cuando hacían Genever y tenían, a ver, una estructura que sea ahí ya es estable, hiperestática, ¿verdad? Cuando vos eliminabas este tensor y ponías ahí una fuerza 1, ¿verdad? ¿Qué hacías con ese tensor? Ponía aquí el tensor y le ponía aquí la carga, ¿verdad? No hacían así. Hacíamos dos estados de vuelta, profe. Uno con la carga unitaria y otro con una armadura simple donde le agregamos barras para que sea simple. Entonces al final tenías que el estado final de esa barra que vos agregaste es cero y de ahí sacas tu X para Sí, poder. pero al que le ponías x 1 igual a 1, al que le da el valor unitario, le ponías también a esta barra, ¿verdad? A la barra que sacaste. Vamos a nuestra celosía. A celosía primer parcial. No, 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 no es el primer parcial. Vamos a una celosía así. Así, acá hay una rótula. Yo decido una isostática fundamental que borro esta y pongo una fuerza X1 igual a 1. Oh, voy a explicarte acá, ¿no? Si yo rompía este resorte, si yo rompía este resorte, ¿cuánto iba a ser el momento debido a la carga real que actúa en el resorte? Si yo eliminé el resorte, ¿cuánto momento recibe ese resorte en el estado real? Y cero. Cero, muy bien. Voy a dibujar este mismo, ya sé ya cómo voy a explicar. Disculpa que me entreveré mucho, pero voy a dibujar el mismo pórtico porque al pedo irme a celosía si me preguntaste de pórtico. Y es lo mismo para todos los tipos de resorte, ¿verdad? Vos lo que querés hacer es esta estructura reemplazar por, digamos, una. Otra isostática que podía ser cambiar de primer género al de segundo género y le sacas el Así. resorte helicoidal. Así. Sí. Bueno. Voy a dibujar más chico porque esto es lo más que se extiende. Estoy, voy a dibujar mucho. Si me aguantaba un cachito, ya vamos a estar. Ahí, esto va a ser igual a
Esta más. Todavía no le puse las cargas, por eso más estoy dibujando todas las que necesito. Ahí. Estamos en hiperestática, ¿eh? No desplazan bien. Estamos en hiperestática normalcito, nuestro ejercicio de siempre. Tiene carga Q, carga P, lo que sea, ¿verdad? Carga P. Yo rompí el resorte. Entonces, aquí pongo las mismas cargas P y la carga Q. Este se llama estado cero. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Este es el estado 1. ¿Y qué hago en el estado 1? Y que pueda agregar o la carga horizontal o el momento de resorte. La carga horizontal, X1. ¿Y el estado 2? El momento de resorte. X2 igual a 1. X1 igual a 1. Perfecto. En el estado 0, ¿cuál es la carga que recibe el resorte? Cero, o sea, no tiene. Perfecto. Entonces, en la sumatoria de momento del resorte dividido K. Cero. Todo lo que es momento cero va a ser cero. Voy a poner acá momento cero, cero es el estado, y acá K es el momento que recibe el resorte en el estado cero. Me decís que es cero. El momento que recibe el resorte en el estado uno, ¿cuánto es? Acá hay resorte. No. Cero. Cero. ¿Y el momento que él recibe el resorte en el estado 2, cuánto es? Uno. Uno. Entonces, en cualquiera de los delta IJ o delta 0J, en cualquiera de los desplazamientos, cuando yo tenga sumatoria de momento 1, momento 2 en el resorte K sobre K, o M1 en el resorte K sobre K, o M2K sobre K, que son los términos que van a ir apareciendo, ¿verdad? Para los delta 0J voy a tener el integrar 1 con 2, 1 con 1, 2 con 2, ¿qué más me falta? 1 con 0, ¿verdad? Y 2 con 0. Estos son los términos de vía resorte que van a aparecer. ¿Este cuánto va a valer? 0. 0. ¿Este cuánto va a valer? También 0. 0. ¿Este cuánto va a valer? 1. 1 por 1 sobre K. Así va a aparecer el resorte. ¿Este cuánto va a valer? 0. 0. ¿Este cuánto va a valer? 0. O sea, que profe, se le agrega al trabajo, o sea, se le agrega a su carga unitaria 1 sobre K sería. ¿Ah? Le agrega no, al estado virtual. Al término de flexibilidad. Sí. Este okay, va a ir al sí. Delta 1, 1. ¿Sí? Al desplazamiento del 1-1 se va 2-2 a ir. 2-2 no sería, profe. 2-2. ¿Eh? 2-2. 2-2-2-2. Tenés razón. 2-2-2-2. Disculpame. Acá. Ya, 2. Ya, ya. 2-2. Siempre que rompemos, esto también pasa si rompes una barra en una celosía. ¿Sí? Por eso lo que yo me quería era la celosía, ¿verdad? Pero ahora ya puedo explicar. Si vos, por ejemplo, querés resolver una estructura en celosía, digamos, así. Ahí es isostática. O sea, ahora es isostática. Ahora es hiperestática. Y si yo rompo este verde, si yo rompo y mantengo solo lo azul, esto en realidad no está y puse acá una fuerza X1 igual a 1
y acá x1 igual a 1, en realidad no está tan completo porque yo rompí y esa x1 viene acá. Así en realidad es. Este es el estado x1. Yo lo que hice es de aparté las piezas estructurales. Separé. Aquí también. Este no está, o sea, está bien, ¿verdad? Pero este no está del todo completo. Lo completo sería... así. Yo lo que hago es separo mis dos estructuras. ¿Por qué? Porque esta es una pieza estructural. Vamos a suponer que yo tuviese un voladizo con un apoyo acá y ahí mi pórtico. Este voladizo yo puedo reemplazar por un resorte helicoidal. Si yo decidía hacer, o sea, no voladizo, esta barra, ¿verdad? Si yo decidía mantener esto y romper acá una rótula, ¿qué yo iba a hacer? Yo iba a poner acá un momento y acá un momento, o sea, momentos unitarios que me den deformaciones, que me den delta phi. Un par de momentos pondría, ¿verdad? Bueno, y eso mismo se hace cuando rompo un resorte. Yo lo que hago en realidad es rompo una pieza estructural, pero a esa pieza estructural siempre le tengo que cargar. Y eso se carga. Si rompo una pieza estructural, cargo en el término de flexibilidad. ¿Sí? Ahora no rompimos. Entonces está aquí, ¿por qué? Porque recibe reacción, pero aparece también en el término de flexibilidad. No, es que no aparece. Aparece en más lugares. Por eso decidí no romper ahí. Y aparte porque es una isostática mucho más simple. Bueno, volvemos acá. Momento, debido a resortes, debido a asentamiento. ¿Se acuerdan que el asentamiento estaba acá el otro miembro? Vino acá. ¿Sí? Este ya, no les puse acá todo el desarrollo porque, perfecto, se saca. Acá es M rayita M, o sea, 15... por 1, positivo, ¿por qué? Porque producen trabajo, positivo dividido K, menos 0, porque no tiene reacción, por aquí era el desplazamiento 0,01, ¿verdad? Entonces 0 por 0,01 me da un valor. Para el término 2,0 sería estado 2 con el estado 0, fíjense que acá está en sentido horario, y el 15 es sentido antihorario, entonces tiene que ser negativo. Dividido 2000. Menos es porque traemos, porque es un trabajo externo esto. Todo esto es un trabajo interno, un trabajo externo. Entonces, para sumar, o sea, para que sea aditivo, se cambia el signo. Menos 0,33, ¿por qué? Porque este es para la derecha y este es para la izquierda. Entonces, esto por esto y sale este resultado. Para los términos de flexibilidad, ojo, en los términos de flexibilidad, si me llegan a poner un asentamiento, va a estar mal. Si me llegan a poner temperatura, va a estar mal, porque en los términos de flexibilidad solamente aparecen lo que es propio de la estructura, independientemente de la carga. ¿El resorte es parte de la estructura? Claro que es parte de la estructura. Un apoyo elástico cambia toda la estructura. No importa si la carga es temperatura, si la carga es asentamiento, si la carga es carga. Afecta siempre. Hace parte de la estructura. Las cargas no hacen parte de la estructura. Las cargas son las solicitaciones. Entonces aparece también. Y acá vamos a ver eso que vimos. Acá 1 por 1, 1 sobre K. Este por este negativo, porque están en sentido opuesto, y este por este positivo en el 2,2. Los términos debido a momento
ya hicimos demasiadas veces. Tenemos el resultado. Compatibilidad de formaciones, matriz de flexibilidad, vector independiente, x1, x2. Aplicamos e igual a e sub 0 más e1, x1 más e2, x2 y obtenemos nuestro diagrama final de la estructura. ¿Qué tal hasta acá? Bien, profe. Hasta acá es resolver una estructura hiperestática. Bueno. Pero nuestro problema no era eso. Nuestro problema era saber el desplazamiento en el punto central de la viga horizontal. Entonces tenemos que, si no teníamos el teorema de reducción, esto tenía que ser así, una estructura hiperestática, y teníamos que hacer todos los pasos que hicimos en uno. Gracias a Dios, nuevamente no es gracias a Dios, sino gracias a la linealidad del problema, podemos tener esa reducción de trabajo y directamente con esta, por ejemplo, que es el diagrama de momentos sobre una isostática, podemos integrar con la hiperestática para las cargas reales, aplicando el principio de trabajo virtual con el teorema de reducción. Entonces, ¿acá qué tenemos? Tenemos un trapecio negativo y una parábola positiva, ¿verdad? Con un triángulo. Entonces tenemos el trapecio de un lado es menos 16, el otro lado es menos 10, acá, con una parábola de 1.5, su coeficiente de 1/4, más parábola con el triángulo, es 5 sobre 12, 90 por 9, me sale un valor. Genial. Para mostrar lo que habíamos dicho, que el teorema de reducción funciona con... Esta fue la isostática que yo usé para calcular esta hiperestática. Pero fíjense que el teorema de reducción no te obliga a usar la isostática. No, cualquier isostática. Entonces, hice con esta otra isostática, un poco más complicada, ¿verdad? Y apliqué trabajo virtual. De esta segunda con el estado hiperestático. Entonces me salió trapecio con rectángulo. Acá está el trapecio con rectángulo. Triángulo con, acá tengo un trapecio y aquí también tengo una parábola. Este trapecio es menos 16. Acá, aquí en el centro, vale, en realidad el trapecio es todo esto. Todo esto es trapecio. Vale, más 7, ¿dónde está? No, acá está el trapecio. Sí. ¿Y dónde está mi...? Creo que me falta un término, ¿eh? 21, 16, no ven por ahí. Ah, este de acá, está acá. La integral de este trapecio con esta para, con este cuadrado es este de acá. Después tenemos este trapecio más una parábola que es debido a la carga distribuida, que está aquí, que es menos 16 dos veces el que coincide con el triángulo. No importa, eso después van a ver, ¿verdad? 76, que es el valor de acá, integrando, más este que es la parábola debido a la carga distribuida,
QL cuadrado sobre 8, pero acá la L, como estoy integrando acá, es 3 nomás. Entonces este es QL cuadrado sobre 8, pero L es 3 nomás. Ya no es más el 90. ¿Y qué apareció acá? Creo que este 3 está de más, pero fue... No, ese 3 está bien, está bien. Porque es el rojo. Le puse todo en colores para que no se pierdan, ¿eh? Yo igual me pierdo. 21 es esta carga dividido K, porque este entonces produce un desplazamiento rotacional en realidad. 3 es este momento. Como están en el mismo sentido, producen trabajo positivo, es positivo. Sumado, fíjense que da exactamente el mismo valor. ¿Sí? La idea es que ustedes pueden usar cualquier isostática. Fíjense cómo esta isostática para este diagrama fue mucho más sencillo que esta. Pero mucho más luego. Entonces, una vez que resuelven la hiperestática, ustedes pueden volver a reelegir su isostática fundamental si es que ya se dan cuenta que va a ser muy complicado. Nunca no me hacen caso, lastimosamente, y nadie vuelve a pensar y usan nomás la isostática que ya tenían. Y siempre hay una isostática, a veces la isostática es muy sencilla, ¿verdad? Pero hay veces que no. Entonces acá tenés un punto, una vez que tenés la hiperestática, ves el diagrama y decís, capaz la isostática que yo tengo no es la mejor para el trabajo manual de estas integrales, porque esto es ya es un poco más complicado. O sea, la diferencia de esta de aquí arriba con esta 2 es bastante diferente. Claro que ahí está el hecho de que quiero calcular un nuevo diagrama y generalmente no sé por qué le tenemos miedo a calcular diagrama. ¿Sí? Yo particularmente le tengo más miedo a integrar mal porque son demasiados números y se dieron cuenta la vez pasada en la clase pasada. Yo cometo más errores aquí que al dibujar diagrama. O sea, yo confío menos en mi persona en entrar en una tablita y ver los numeritos y ver los signos bien a elaborar bien un diagrama de una isostática. ¿Por qué? Porque yo todo el día hago, porque trabajo mucho con diagramas, ¿verdad? Y generalmente el ingeniero civil que trabaja en estructuras, todo el día está trabajando con diagramas. Entonces no le tienen que tener miedo a los diagramas. Ténganle miedo a la calculadora, a cargar mal los números, eso sí, pero a los diagramas no. ¿Se entendió hasta aquí? Se entendió, profe. Bueno. ¿Preguntas? Sí, profe. Sí. Iba a preguntar al Valin. Yo ahora, profe. Este método del trabajo virtual es para el segundo parcial. Sí. Hasta desplazamientos. ¿Y método de las fuerzas? No, el método de las fuerzas es el que te permite, vamos a aclarar algunas cositas, ¿sí? Creo que el método de las fuerzas es esta, es la forma como presentas tu compatibilidad de desplazamientos. Sí. Ahí nomás, porque al publicar, al presentar, pero se ve ahí, ¿verdad? Sí, se ve. Esta forma de... Viste que vos tenés más incógnitas que ecuaciones, ¿verdad? Porque es hiperestática. Más hiperestática, más incógnitas que ecuaciones.
Necesitas este grado de hiperestaticidad 3, necesitas 3 ecuaciones más. El método de las fuerzas te dice cómo determinar esas 3 ecuaciones con una compatibilidad de desplazamientos. Eso nomás te dice el método de las fuerzas. ¿Cómo calcular esos desplazamientos? No es método de las fuerzas. ¿Cómo calcular el delta 1, 1, delta 1, 2, delta 1, 3? Eso no es método de las fuerzas. Eso puede hacer con el método que vos quieras. Nosotros nos basamos en el principio de trabajo virtual, por eso acá dice con apoyo del principio de trabajo virtual. El principio de trabajo virtual lo que te enseña es cómo calcular desplazamientos de dos estructuras. El delta 1, 1 es el desplazamiento en 1 debido a 1. Si tienen 10 minutos, les muestro algo, ¿sí? Para los que quieran. Sí, profe. Si hay otra pregunta de la clase, me hacen y después les muestro algo con esto de la delta 1, 1. Profe, yo tengo una pregunta. Vos habías dicho que el sí. Profe Baristo en su clase iba a hacer un TA. Dos TA de resolver. Ok, yo vi uno de ellos y, profe, ¿vos no podrías pasar el enunciado? Porque hay uno que él Pero yo hace. le paso. Vamos a ver. Entonces ya me corregí si es y si no es, subo al aula virtual. ¿Está bien? Vamos a revisar. Yo creo que ya subí el enunciado. A ver. Acá está un TA. Este. ¿No es este? Profe, ahí en STA dice utilizando el método de las fuerzas. Sí. Porque este es una hiperestática. Sí, pero entonces me confunde demasiado. No, que vos así tenés que salvar la hiperestaticidad. Ah, y si dice desplazamiento, después hacemos esto de trabajo virtual, ¿verdad? Ah, no, claro, si acá yo no te digo hace por el método de las fuerzas más el trabajo, el principio de trabajo virtual, vos puedes agarrar y hacer por teorema de Moore también. Vos puedes hacer por el método que vos quieras, ¿verdad? Ahora, vos me tenés que formar matriz de compatibilidad, esta. Ya. Este es el método de las fuerzas. Lo que pasa es que en estructuras 3 va a mover el método de los desplazamientos, donde vos formás 3 ecuaciones, pero son otras ecuaciones. Es otra forma de salvar la hiperestaticidad. Solo hay dos formas, método de las fuerzas, método de los desplazamientos. Después hay otras pseudo formas que derivan de estas dos. Pero nosotros lo vamos a resolver de esa manera nomás también. Ahora mismo por el método de la fuerza nomás lo vamos a resolver. No, ¿qué cosa? Y ese tipo que te diga ahí, resolver por el método de la fuerza, por ejemplo. Ah, no, pero alguien que cursó ya estructura puede hacerlo por el método de los desplazamientos. No, yo te digo nosotros. No, pero y entre ustedes hay gente que cursó ya estructuras 2, estructuras 3. Ah. O sea, vos cursás por primera vez, perfecto, pero hay gente que ya cursó porque pudo haber cursado ya. ¿Ustedes saben de dónde nace esto? ¿Por qué yo aclaro esto? Lo que pasa es que ustedes tuvieron todavía, no sé si el profesor Volpe es todavía profesor de física. Sí, profe, creo que sigue estando. Sí, profe. Y electricidad, ¿verdad? Sí, profe, de física 4. Y dan todavía sí. El origen del universo ahí, del universo. Sí, profe, la primera clase fue 40 minutos. Bueno, y cuenta la leyenda no que una vez, bueno, voy a parar ya de grabar porque esto no quiero que se grabe.